Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.